Hi everyone, thank you for joining today to our presentation. In this class, we're going to talk about how to become fluent in Spanish. And before to start, I would like to introduce myself. My name is Mario, but sorry, before that, I'm going to share my screen with you. Just one second, please. Okay. Thank you very much again for joining today. How I said, my name is Mario, and I worked in the SP Spanish Online since 2015 and since 1997 teaching Spanish in Latin America. And it's a pleasure to be here with you. Speaking language opens the door of truly incredible words, and that is why every year we improve the way we teach languages, especially Spanish. A language that is spoken in emerging countries with a great potential in many aspects. And well, the question is, how can you become fluent in Spanish? But before to talk about this methodology and these ideas, what I want to share with you, I want to introduce to you to Kevin, one of students who studied with us, and I want to share with you the results of Kevin. So just a minute, please. Okay, for some reason. Okay, for some reason I can share you this video, but let me show you here. Please let me know if you can watch the video. You can watch the video, Andres or Jorge. No, no, I can. No, no, no. Okay. Okay, sorry. I can present the video, but okay, sorry, I can present a video about the results of Kevin, one of our students from Ireland, that he has a testimonial for his experience, but let me know if you watch the presentation again. Andres, Jorge, do you watch the presentation? No. No, sir. No, no, no. My goodness, what's going on? Yeah, you are not sharing your screen yet. Could you ask to Expolingua, the guy who is the host? Yeah, because Mario, when you click on share screen, what appears? This you can. Jorge is sharing his audio, so I can share the video and my presentation. Okay, I will just. Okay. Have you tried now? Okay. Oh yeah, right now, yes. Okay, sorry guys, I'm going to share with you this testimonial of one of our students. Can you watch the video? Yeah, we are watching it. Thank you. Hola, me llamo Kevin. Mario? Yes? I think you may have missed part of my class it is, but... Sorry? Are you watching the video? Yeah, we are watching it. Español, esta tarde. Estudio español en línea con Escuela San Pedro en Guatemala.
me gusta mucho la clase y creo que mi español ha mejorado mucho. Lo que más me gusta es que las clases son uno a uno. Si tuvieras ganas de aprender español, una clase particular sería la mejor manera de hacerlo. Por cierto, yo podría haber estudiado en Irlanda, pero habría costado mucho más. El español de Guatemala es muy fácil para entender. Reconozco la profesionalidad de mi profesor Andrés. Siempre tiene una sonrisa y es muy paciente conmigo. Me gustaría recomendar las clases en línea de San Pedro. Que tengas buena suerte con tu español. Okay, this is a video of Kevin, one of our students from Ireland. And let me know, please, what do you think about the fluency of Kevin? Okay, great. Thank you for your comments. So you can learn Spanish regardless of your age, where you live, your previous knowledge, or any other obstacle. And now I can say you can be fluent in Spanish. So let's talk about the three factors that can make you speak Spanish fluently. And that is why we are here. The first one is knowing the students. One of the great mistakes of most teachers or schools is not knowing their students. And I'm not talking about knowing their name or nationality. I'm talking about aspects that help make students learning easier and more motivating. For example, why do you want to learn Spanish or any other language? You have learned a language before? What you like and what you don't like? How you learn best? And sometimes we don't have or we don't know how we learn best. And this is only a small part of a diagnosis that every teacher and student should make. But usually in most schools or with teachers, we don't have this diagnosis. So how we can improve the learning and teaching process for each student is very difficult, right? And the second one is the process of language learning. And when we talk about the process of language learning, we have schools are or teachers are really doing well. So this is a very good question, because in all over the world, we have Spanish teachers or Spanish schools. But the thing is, they are really doing well. And the thing is that most of the people or most of the schools are focusing the lessons in grammar explanation. And this thing is difficult to explain, because if you want to become fluent in any language, you need to develop four important or basic skills, that is reading, understanding, speaking, and writing. But grammar is just a little part of all four skills. So most of schools, or a lot of schools, focus the learning and teaching on grammar. So it's important to learn grammar rules, right? Of course, we need grammar rules, but it's not the main thing to learn in any language. So the students can have conversation Spanish with confident, avoid mental translation. And this, you can become fluent and you can become speaking a language without mental translation, just if you have confidence. And for me, the thing to learn and speak a language is about confidence. And the third one and the last one is the language learning. So this is the third factor, and for many of your students, the most important one. The best support in the learning process is to have a private teacher.
And this is not in our school, it's in any schools and any universities in the world. But the problem is that anybody needs one teacher. So we need the half of the world to teach to the other half of the world. And this is a big challenge because we don't have a lot of teachers in this case in all over the world. But you have some, but why one teacher for one student? And the thing is, you will have someone who knows how to correct yourself effectively, and you will have some to intelligently practice the language with. So these are the three factors that can allow you to become fluent in Spanish. The first one is knowing the students, have a diagnosis of the students, why the students speak Spanish or want to speak Spanish. The learning, the language learning, how you're going to learn grammar, how you're going to, how many time you need to learn the language, how many time you need to spend to become fluent in Spanish. And the last one is the personalized support. So if you have a specific teacher, we have a lot of support, and you can accelerate your process learning because one teacher will focus totally on you, on how you learn better, on how you learn all the things you want to learn, especially with the languages. So thank you very much. This is just a short presentation about how we teach Spanish in our school. And now I want to introduce to Andres, one of our teachers, and he going to tell us about how we teach Spanish with a little class. So thank you, and Andres, it's your time. Hola amigos, mucho gusto. Yo me llamo Andrés. Soy profesor de español en SP Spanish Online. Y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes una pequeña clase de unos minutos. Y nuestra clase de hoy se llama El pasado sin complicaciones. A veces tenemos problemas para diferenciar ciertas formas de pasado y eso dificulta un poco cuando estamos hablando porque no sabemos exactamente qué forma de pasado utilizar. Entonces, empecemos con esto. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a compartir mi presentación con ustedes. Denme un minuto, por favor. Muy bien, entonces, nuestra clase se llama El pasado sin complicaciones. Y en esta clase vamos a hacer la diferencia entre imperfecto versus indefinido. Por el tiempo vamos a ir un poco rápido, pero pueden escribir todas sus preguntas y estaremos ahí para responderles. Muy bien. El primer punto que vamos a ver para diferenciar el imperfecto o para saber cómo usamos el imperfecto es el presente. ¿Y por qué el presente? Porque con el presente hacemos descripciones. Sí, esa es la palabra clave para usar el imperfecto. La palabra clave es la descripción. Con el presente hacemos esto. Con el presente nosotros describimos. Por ejemplo, si estamos en un día como este que miramos en la imagen, ¿qué decimos? Hoy llueve mucho. Estamos haciendo la descripción del día, pero con el imperfecto también hacemos la descripción de hechos no terminados en un momento del pasado. Por ejemplo, este no es hoy. Lo que miramos en la imagen no es el día de hoy, es un día en el pasado. ¿Qué decimos en ese caso? Entonces decimos aquí, el otro día llovía mucho. Esto significa que es el pasado, es una acción constante. No especificamos tiempo, no especificamos a qué hora, qué día, si tomó una hora, un minuto, 30 minutos, no. Solo hacemos un recordatorio de aquel día, el otro día, llovía mucho. El presente hace descripciones, el imperfecto también, pero con la idea de pasado. Sigamos. Con el imperfecto
hacemos estas descripciones también. Por ejemplo, decimos, este hombre le dice a esta chica, eres muy bonita. Él está hablando en presente. Él está en ese momento diciéndole a la chica, eres muy bonita. Esta es la regla número uno que vamos a aprender hoy. La descripción de cualidades. Yo quiero decir algo en relación a una cualidad de una persona. En el presente uso un verbo en el presente. Pero, ¿qué pasa si esta persona ya no está con nosotros? Es decir, yo recuerdo a esta persona ahora, pero esta persona vivía antes. ¿Qué vamos a decir? Vamos a pensar que ella era mi abuela. Entonces yo digo, mi abuela era muy bonita. Tiempo después, yo estoy aquí, pero yo estoy recordando a mi abuela del pasado. Mi abuelo, en este caso, le decía a ella, eres muy bonita. Yo en este momento recuerdo a mi abuela, describo una cualidad de ella y digo, mi abuela era muy bonita. Descripción es la palabra clave en esta regla. Veamos la siguiente regla. ¿Qué está pasando aquí en esta imagen? Aquí podemos decir, ella hace ejercicio una vez por semana. Ella hace ejercicio una vez por semana. Esta es una descripción en presente. Estamos diciendo que hace frecuentemente. Esta es la segunda palabra clave importante para esta forma. La primera fue descripción. La segunda es frecuencia. ¿Cuál es la regla? Descripción de situaciones regulares, acciones que pasan con frecuencia. Ella hizo ejercicio la segunda semana de este mes, hizo ejercicio la tercera semana, en un día en cada semana. Entonces, este es el presente. Trasladamos este momento en presente al pasado. ¿Qué vamos a decir? Correcto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir, ella hacía ejercicio una vez por semana, pero ahora ya no. Posiblemente hace ejercicio cada día. Pero en el pasado, hacemos la descripción de la situación regular de una acción con mucha frecuencia y usamos el imperfecto. Vamos con la tercera. Veamos esta imagen. Él está muy feliz con su perro. Entonces, él dice, es hora de nuestro paseo. Esto es ahora, este es el presente. Es hora de nuestro paseo. ¿A qué regla corresponde esto? Esta es la descripción de situaciones momentáneas. Situaciones que duran poco tiempo, pero no estamos especificando cuándo, a qué hora y cuánto tiempo dura exactamente. Entonces, si trasladamos esto nuevamente al pasado, ahora nosotros podemos decir, ayer por la tarde estaba feliz. Era hora de su paseo. Muy bien. Entonces, veamos otras situaciones. ¿Qué es el imperfecto? ¿Cómo funciona el pretérito imperfecto? Entonces, con el pretérito imperfecto, nosotros estamos en la historia que estamos contando. Nosotros nos trasladamos a la historia. Nosotros nos movemos a esta parte de la historia. Esta es una forma de recordar el pasado y viajamos a ese momento. Yo recuerdo algo del pasado, entonces yo voy allá. Muy bien, entonces, veamos este ejemplo. Cuando bajaba las escaleras, encontré... Mario, ya no van a dejar tiempo para participar. Perdón, ¿yo debería terminar? Sí, ya se pasaron tiempo, ya casi 25 minutos, no me están dejando tiempo. Ok, lo siento amigos, tenemos que cortar nuestra clase. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla. Es por tiempo, lo siento. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for everyone to meeting this presentation. I am sorry, but I have just a couple time for speaking about our school. My name is Jorge Paredes. I am from Antigua Guatemala. I am representing Mundo Spanish School. Okay. For us, it's very important to
not just talk about how to get the importance of getting better in Spanish, but it's important for be clear in some of these areas. I would like to tell some about our school. In first instance, we have a program specific in lessons one-to-one. We are professional in this area. We are going to show you how to work that if it's possible in time. But I would like to tell you that we have two different kinds of lessons, one-to-one and line lessons. Of course, we can give lessons in group, small groups, no more than three person in each class, but we are specializing one-on-one. The war of individual lessons can be enormous. Every person has different style of learning. Every person has different needs. Every person needs different ways to learn. So we focus in their specific needs of individual person. So I would like to show you my screen with a presentation, a small presentation. We're sorry for that. Okay, from the beginning. Okay. Do you want to be more fluent in Spanish? Discover the complete program to achieve it. Okay, we start with every student one evaluation for testing their level. Some of them speak and study in other countries, and they have the advanced level, for example, and we need to know about how the level is exact, the level. So when we evaluate a person in Spanish, we extend this evaluation, giving them a feedback. After that, we have a topic, initial topic. One example of that is conociéndonos mejor. It's important for us to know about the background of the student, how they work, their life, everything about them. And for, of course, they have to know us. So this is important. We have a lecture initial like El Clima in Guatemala. This lecture has some specific areas to cover. We have a vocabulary, preliminary vocabulary, and then the lecture, like the lecture is, and then after two times of reading, the student has to complete a couple questions about the lectures. After that, we expand the knowledge to their own environment. It's important they can talk about their experience, the weather in their country, etc., etc. And it's important to have homework. This is tarea. It's importante because the student has to work after their lessons. We have a lot of complementary material for give the opportunity to learn. So Mundo Spanish School has two books. These two books, the main focus is in grammar. Of course, this is for the students working in house, not for using in the school. They can use in their houses, okay? Of course, we have a preparation for the daily examinations. We know about the three important levels of language in the three different levels, like A, B, and C. We can prepare them to the examinations. And of course, we have a programs for people who want to be better in literature.
we can expand their conocimiento in Latinoamérica literature or Spanish literature. Also, one program, very good program, is the medical program. Of course, the school made a lot of programs different for students, and we have our own materials. Also, we use a lot of technology, all the things you can find in the web, like podcasts, TED Talks, Las Raras, Se Regalan Dudas. This is a very, a lot of podcasts, different kind of podcasts. And then we have videos and periódicos digitales, a lot of things the web offer. So I don't know if I have time to do a small class in Spanish. I ask to the people in Expolingua, I have more time, or we let a space for questions. Can I continue? You guys are okay to continue as well if you want till 18:45, until 6:45. Okay, thank you very much. I will continue. So, okay, a little bit more relaxed in that moment, okay? Voy a dar una clase modelo. ¿Qué nosotros hacemos cuando tenemos un estudiante de un nivel B1, B2? Es importante reconocer que el estudiante tiene ya una preparación en español. Puede ser que estudió esta persona en su país, quizá fue a América, a algún lugar de América Latina, quizá lo hizo en España. Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros una clase para profundizar en el idioma español? Bueno, primero abordamos un tema, damos a conocer el tema y comenzamos con una serie de preguntas básicas. Decimos, por ejemplo, para ti, ¿qué significa tercera edad? Los estudiantes deben dar su interpretación de lo que significa la tercera edad. Luego le pregunto, ¿qué es un anciano? ¿Qué es una clase pasiva? ¿Qué es adultos mayores? ¿Qué son viejos? ¿Qué son abuelitos? Al final del tema a desarrollar, profundizamos nuevamente en esas palabras, que son las palabras claves para introducir el tema. Bueno, naturalmente debemos partir de algún material. Hoy yo los invito a ustedes a escuchar atentamente lo que vamos a lo que va a pasar en este podcast de Inés Castro Almeida. Ella es argentina, es una licenciada en ciencias políticas y este es el tema que ella nos comparte esta vez. En el momento exacto en que nacemos, empezamos a envejecer. El envejecimiento es el fluir de la vida, el proceso más natural del ser humano. Sin embargo, es el más resistido. Invertimos tantos recursos en vivir más y más años, y aún así, pareciera que es una etapa a la que no queremos llegar. Nadie quiere ser viejo. ¿Por qué? Hace unos años, cuando empecé a trabajar en los temas de longevidad, mucha gente me preguntaba,
¿Qué haces vos tan joven ocupándote de viejos? Es mi futuro, le respondía. Pienso vivir muchos años y hacia ahí voy. Lo que no decía en ese momento, y es una de las razones más poderosas para involucrarme con este tema, es el miedo. ¿Miedo a ser vieja? No. Miedo a vivir en una sociedad donde lo más importante es ser o parecer joven. Miedo a que mis conocimientos y mi experiencia vayan perdiendo valor. Que mi palabra no sea tenida en cuenta. Miedo a quedar al margen. Todo esto está pasando hoy a millones de personas. La discriminación por edad es la más extendida en el mundo y las mujeres mayores las que más lo sufren. Además, los estereotipos vinculados a la edad siguen estando socialmente aceptados. Los podemos ver en las publicidades, en las búsquedas laborales, en los chistes que hacemos. Y lo peor de todo es que muchas veces ni los percibimos o los dejamos pasar. Estos estereotipos encasillan a las personas mayores. Veamos algunas generalizaciones que meten a todos en la misma bolsa. Bueno. Esta es solamente una muestra. El podcast dura alrededor de 12 minutos en total. Lo importante es que este mismo podcast ha sido escrito para la comprensión posterior del estudiante. Es importante notar que el acento de la persona que, del podcast que se llama Inés es un acento argentino y el español en América Latina tiene diferentes matices. Ese es un tema también que se extrae del mismo podcast. Luego, es un tema que es muy interesante tratarlo desde la perspectiva de los latinoamericanos hacia Europa, hacia los Estados Unidos, hacia otras regiones donde también están pasando por el mismo tema. El punto, lo importante aquí es expandir a través de un podcast y extrapolar las ideas que van a servir para aumentar el conocimiento gramatical, el uso de nueva terminología, discusión, que esto va a ser la parte enriquecedora del estudiante. Es así como nosotros presentamos una pequeña parte de lo que podemos hacer con un estudiante cuando éste ya tiene un conocimiento previo. Queremos dejar un espacio para preguntas y por favor voy a contestar algunas preguntas que me hicieron en el chat y a otras más. Estamos abiertos a preguntas. Mario, no sé si quieren agregar algo. Sí, gracias. Gracias, Jorge. Muy amable. Andrés, ¿hay algo que querrás agregar para terminar? Casi nada. Que los invitamos a tomar las clases y
Pues bienvenidos todos. Si tienen preguntas, escríbanos a los correos y al chat. Todavía creo que tenemos tiempo. Y muchas gracias por su atención. Es lo que me gustaría decirles. Sí, y yo también quiero cerrar diciendo muchas gracias a todos los participantes en la... Quiero que... enseñamos y estamos en Guatemala o en línea para poder aprender español. Aquí veo algunas preguntas. Una pregunta interesante es que me gustaría hacer un cursillo en Guatemala. ¿Es posible viajar de momento? Muchas gracias, María. Claro que sí, hasta el momento se puede viajar. Al día de hoy se puede viajar. Claro, eso va a depender. Seis países no dejan de sus ciudadanos a otros países, pero para la al día de hoy es posible y ahora mismo tenemos estudiantes en nuestras escuelas presentes. Así que si piensan venir, en el chat yo puse el correo, nuestro correo es info@speakspanishonline y para bueno, nosotros estamos en el lago Atitlán. Pero el compañero Jorge está en Antigua, Guatemala, y tenemos un curso combinado donde tú puedes estar una semana en Antigua y una semana en Lago Atitlán. Nosotros organizamos completamente todo, tú solo tienes que venir a disfrutar y listo, estamos esperando. Si alguien también del panel, de las personas que asistieron, estaban preguntando sobre cuánto tiempo se puede aprender español. Eso va a depender de cuánto o sus objetivos que tengan. Aquí en Guatemala nosotros ofrecemos programas de 20, 30 horas de clase por semana. Eso significa 4 horas cada día o 6 en el caso. La verdad parece como bastante tiempo, pero es de inmersión total y les damos la oportunidad de hablar lo que no han podido hablar en otros cursos, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero desde luego tenemos clases en línea, las cuales son de 1 hora y esta es que se ajusta más al horario de las personas. Como dijo Mario, nosotros estamos en Guatemala, en Antigua Guatemala, y hacemos el programa combinado con San Pedro. Gracias, Jorge. Aquí hay una pregunta de Juliana. Hola, Juliana, mucho gusto. ¿Cuánto cuesta un curso 1-1? Es una buena pregunta. Particularmente no puedo darte un precio exacto porque eso depende de diferentes factores. ¿Cuántas horas quieres estudiar al día? No sé si te refieres a clases en línea o clases presenciales. Entonces... Pero, como te digo, está nuestro correo ahí. Si quieres más información, puedes preguntar sin ningún compromiso y nosotros por correo te podemos dar mucha más información, más completa, ¿no? Como se trata de ser también divertido, Sarima dice, Lili, eres muy bonita. Gracias. La verdad es que el panelista me puso ese nombre, pero mi nombre es Jorge. Gracias. Y Lilian es la jefa y dueña de la escuela. Pero gracias a Arima. Hay otra pregunta aquí de Daniel. Hola, Daniel, mucho gusto. ¿Hace cuántos años eres un maestro? Bueno, es una buena pregunta. Somos tres, supongo que los tres. Yo soy maestro desde 2010, 2011 aproximadamente. ¿Andrés? Sí, por supuesto, yo tengo 6 años como maestro de español, tanto presencial, teniendo a un estudiante en la escuela y también casi 6 años, solamente un par de meses de diferencia como maestro de español online. Bueno, okay. En ese caso yo creo que soy el más longevo en ese sentido, 35 años de estar en el medio de español, desde 2014 en clases en línea y pues también doy cursos presenciales. Voy a contestar a la siguiente pregunta de Cristina. Cristina, mucho gusto también. Pregunta,
¿Cuánto tiempo aconsejarías practicar español hablado cada día? ¿Bastaría, por ejemplo, 30 minutos? ¿Qué opina usted? Muchas gracias. Bien, yo opino lo siguiente. Depende de cuál es tu objetivo con el idioma. Si tu objetivo, por ejemplo, es pasar un examen DELE, yo te aconsejaría que estudiaras un poco más o un poco más de tiempo cada día, porque obviamente es un examen y hay una fecha específica para pasar el examen. Pero, por ejemplo, si tú quieres aprender español para la vida, porque quieres aprender español para tu trabajo, para conocer nuevas personas o para otra razón que no sea con una fecha específica como un examen, yo te recomendaría de 15 a 30 minutos diario. ¿Por qué? Porque es muy digerible. Tú puedes aprender pequeños shots de información que puedes procesar durante el día. Pero a veces tenemos la idea de que aprender un idioma o aprender español, por ejemplo, es estar con un cuaderno, un libro, 30 minutos, no necesariamente. Puedes escuchar un podcast, puedes hacer una llamada por teléfono, por WhatsApp, por ejemplo, con un amigo de Latinoamérica, con algún maestro, por 10 minutos es suficiente para practicar y mantener tu español cada día, por ejemplo. Entonces, espero que haya respondido a tu pregunta. ¿Alguna recomendación más, Jorge o Andrés? Creo que estamos en tiempo. Por mi parte, solo agradecer a la presencia de todos y recordarles que pueden solicitar a nosotros la información que ustedes deseen, por favor. Gracias. Sí, la ok, práctica... gracias. Okay. Perdón, Andrés, adelante. Sí, solo quería agregar que hay muchas plataformas en internet donde pueden practicar su español, no solo con gramática, viendo videos, escuchando música. Algo que me preguntaba un estudiante esta semana: Andrés, pero no comprendo qué dice la canción. Sí, para empezar, pues no vamos a comprender todo. Por ejemplo, yo, para practicar más mi inglés, yo escucho podcasts en inglés. Para aprender un poco más de vocabulario en francés, yo escucho podcasts en francés, miro videos, veo películas, uso Netflix en francés y en inglés. Para empezar, no comprendo todo, pero yo estoy entrenando mi oído y cuando yo escucho a un nativo hablando en estos idiomas, yo puedo reconocer las palabras. Entonces, escuchemos canciones, escuchemos podcasts. No te frustres si no comprendes completamente lo que dicen. Estás entrenando tu oído. Llegará el momento cuando sí puedas comprender todo lo que dicen en el podcast, en el video o en la canción. Esa es una forma de entrenar. Ahora, si tú quieres comprender realmente todo, escucha una canción, descarga la letra. Si quieres, revisa la letra. Si quieres, traduce la letra. Aprende a cantarla. Y esto es un proceso un poco más largo, pero te va a dar mejores herramientas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Fue un placer participar. Y si tienen preguntas, tienen nuestros correos. Los esperamos ahí. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias por su atención, amigos y estudiantes. No sé si todavía están en línea, pero quisiera agradecer nuevamente. Nos están pidiendo terminar de parte de Expolingua. Así que por mí ha sido todo. Muchísimas gracias. Y es un placer. Esperamos que por favor se contacten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Parece que Mario tiene algunas complicaciones técnicas. Pero en nombre de SP Spanish Online, desde aquí en el lago Atitlán, en Guatemala, muchas gracias, un saludo especial. Si tienen más preguntas, escríbanos un correo y les estaremos respondiendo. Muchas, muchas gracias a todos. Thank you very much to everybody. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto.